Todavía nos queda reciente la fiesta de Todos los Santos y la del día 2 de noviembre, ese recuerdo de nuestros familiares, de nuestros amigos difuntos. Hemos hecho memoria, recuerdo de toda la historia que tantas cosas vivimos con ellos. En la liturgia del día de Todos los Santos se leen, en la liturgia se leen las bienaventuranzas, ese mensaje de Jesús que es la esencia y la raíz del Evangelio. Según las bienaventuranzas, ¿dónde está el fundamento de la salvación que nos ofrece Jesucristo? No se fundamenta esa salvación ni en la fuerza ni en el poder, se fundamenta en la verdad, en la debilidad de la cruz. Lo que Dios ofrece lo entienden los débiles, los sencillos, los humildes, los sinceros, los que en definitiva son sencillos de corazón. Lo que ofrece Jesús no lo entienden los poderosos, los orgullosos, los que quieren imponerse a los demás. ¿Qué es lo bueno de la bienaventuranza, aparte de que es todo? Lo bueno, un poco para entendernos, lo suyo propio, es que no se parecen en nada a las propagandas de la sociedad de consumo y de las revistas de moda de cualquier color que sean. Justamente lo importante de la bienaventuranza es que son contraculturales. Van contra toda la cultura de esta sociedad, diríamos, de consumo y de poder. Pero lo importante es que son creadoras de humanidad, de bondad, de dignidad. Si fuéramos dichosos, como nos dicen las bienaventuranzas, nos querríamos todos, no atentaríamos nunca contra nadie, respetaríamos la libertad de todas las personas, seríamos sensibles a toda bondad y a toda justicia. Verdaderamente es un maestro grande, este Jesús que proclama las bienaventuranzas. Tiene un programa excelente, diríamos en términos académicos, matrícula de honor, el programa de Jesús. Paz y bien para todos.